place better. And the goalkeeper totally bamboozled. Hey, 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 muy buenas a todos. Bueno, continuamos con otro tutorial y esta vez Cristiano Ronaldo que nos mete, bueno, estos dos tremendos golazos de Rabona. Este último además gol de oro, ¿no? Cómo mola lo del gol de oro, ¿eh? Qué pena que lo quitaran. Bueno, en fin, a lo que vamos. Vamos a enseñar rápidamente a lanzar de Rabona, pero ya os digo que me defraudo un poquito lo que he estado viendo. Esa zona que marco ahí en amarillo es más o menos desde donde podréis hacer este lanzamiento de Rabona, ¿vale? Quizás hasta un poquito más a la izquierda también os pueda salir, ¿vale? Pero bueno, es, digamos, en la mitad izquierda del campo y muy, muy cerquita del área, ¿vale? Luego, lógicamente, podréis centrar de Rabona desde cualquier lado del campo. Bueno, ya estáis viendo, hemos girado el joystick a la izquierda y tocamos el botón de centrar. ¿Más fácil? Imposible. ¿Más difícil de meter gol? Imposible también. Os explico un poquito. Bueno, esto ha sido un tutorial rápido, ¿vale? Y súper sencillo, para que veáis, pues bueno, pues cómo meter un gol de Rabona, ¿vale? Ya está, los que hayan entrado para saber cómo se mete el gol, ya se pueden dar por satisfechos. Así de sencillo, ¿vale? Así de simple. Pero ya sabéis que yo no me voy a quedar así sin más, deciros, ala, se meten así y ya está. Bueno, estáis viendo, habéis visto las dos imágenes que os he mostrado, ahora os hago una comparativa. Fijaros en el primer gol donde apunto, fijaros en el segundo, fijaros qué potencia le doy en el primero y fijaros qué potencia le doy en el segundo. Increíble, ¿verdad? Bueno, esto es debido precisamente, podéis decir, joder, esto de los penaltis, ¿a qué coño viene ahora, no? Bueno, pues fijaros en ese círculo. En el primero, el círculo era muy pequeñito y entró a la escuadra. En el segundo era más grande, incluso en este tercero lo voy a hacer que se vuelva rojo, ¿no? O sea, increíble, ¿no? Bueno, pues aquí es donde nos paramos y aquí es donde explico un poquito, bueno, pues a qué es debido esto, ¿vale? Es muy aleatorio, ¿vale? O sea, un tiro de Rabona no va a salir. Esto os lo digo porque he estado practicando, llevo 2 días practicando y encontrando la forma de meter gol de Rabona, ¿vale? Lo que está claro es que tiene que ser desde el lado izquierdo, muy cerca del área, que tenemos que echar el joystick hacia la izquierda, ¿vale? Y tocar el botón de centrar. ¿Cuánto? Es indiferente. ¿Cuánto giramos? También es indiferente. No va de una forma u otra, no vamos a hacer que entre porque le demos más potencia a menos, o lo giremos más o lo giremos menos. Lo he hecho de todas las formas posibles, ya os lo aseguro. Muchísimas, muchísimas faltas, ¿vale? Tiradas así. Y bueno, a veces incluso ni siquiera me sale la Rabona. Es más, os diré una cosa. Para aquellos que digáis, joder, hostia, no me sale. Bueno, súper sencillo, ¿eh? Echéis el joystick a la izquierda y no toquéis nada. Veréis que en ocasiones os hace la Rabona sin tocar absolutamente nada más que el joystick hacia la izquierda, ¿vale? O sea, yo antes pensaba que justo a la hora de tirar había que echar el joystick hacia la derecha. He visto, bueno, el año pasado algún tutorial también por ahí, craso error, que decía que había que mantener el LT o el L2 pulsado. Yo pensaba que había que tocar simplemente muy suavecito el botón de centrar, pero he probado de tantas y tantas formas que ya os aseguro que ninguna de esas es la clave, ¿vale? Nada de eso es la clave. Es bastante aleatorio. No sé qué más deciros, chavales. Me parece un poco tongo, en el sentido de que lo puede hacer cualquiera, ¿vale? Lo puede hacer cualquiera. Simplemente, lo vuelvo a repetir, ¿vale? La zona que os he marcado antes en amarillo tiene que ser de por ahí, de esa zona, si no, no va a entrar. Y simplemente giramos el joystick hacia la izquierda, más o menos, digamos, en una línea recta hacia el palo, ¿vale? Hacia el primer palo. Pero da igual si apuntáis fuera del poste o dentro del poste, es un poco indiferente. Da igual si movéis el joystick después hacia la derecha o si pulsáis o si mantenéis pulsado LT o L2, da igual, no importa. Va a ser un poco aleatorio como el tema del penalti, ¿vale? Lo que os decía, os aparece una zona roja porque eso quiere decir peligro, vais a fallar. Pues así es el tiro de Rabona, peligro, vais a fallar. Ahora, puede que entre. Así es que nada más, chavales. Bueno, espero que os haya gustado este análisis.
ya os digo, me he pegado 2 días nada más que tira, que te tira, que te tira, prueba, que te prueba, que te prueba. Así es que espero que valoréis todo ese esfuerzo, chavales. Espero que valoréis el vídeo también, espero que os sirva. Espero que marquéis goles de esta, con este gol de Rabona, por supuesto. Mandármelos a Twitter si lo conseguís. Y nada más, chavales, compartir el vídeo. Un saludito y nos vemos en el siguiente. Chao, 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 chao.